Bueno, Marcelo, como veíamos, estas son las tumbas de dos de las personas más influyentes del siglo XIX, Mardoqueo Molina, gobernador, con toda una trayectoria. Recién vos decías la importancia en lo comercial de esta familia, Claro, ¿no? claro. Y aparte, ya que hablamos de Octaviano Navarro, lo mencionamos también, Mardoqueo Molina y Octaviano Navarro, socios comerciales y también socios en la política. Socios en la El política. navarrismo y el molinismo, dos fuerzas políticas importantes en Catamarca en la segunda mitad del siglo XIX y primera década del XX. Así que son dos personalidades importantes a nivel político y económico. Vos sabés que ellos, cuando la Argentina se organiza bajo la figura del Partido Autonomista Nacional, El PAN. el PAN, una de las facciones, como ellos decían llamarse, va a ser justamente lo que vos decías, la familia Molina, va a ser una de las rectoras, que la acusaban de haber sido durante un par de años atrás federales y de haber jugado distintos roles dentro de la política lugareña. Entonces, para la década del 80 ellos son vistos un poco de reojo, ¿no? Por el rol que habían jugado años atrás. Uno de ellos, uno de los hijos de Mardoqueo, es el doctor Emilio Molina. El doctor Emilio Molina está ubicado en la historia de Catamarca como una de las figuras que se ha destacado en la revolución de 1899. Que Es un trabajo vos lo que lo conocés bien estoy el tema. haciendo sobre ese tema, correcto. Claro. Emilio Molina participa de lo que se le llama la revolución. Y Emilio Molina es el que huye con el jefe de la revolución, con Rivera, con un joven de apellido Barros, Ramón S. Barros, Ramón Barros. que se refugian en una casita en el Portezuelo, que el lugar se denomina La La Isla. isla. Ese día, el 23 de septiembre de 1899, ellos, estos jóvenes, fueron atacados por una partida de la policía, donde mueren tres de ellos, ¿no? Y Emilio Molina es uno de los que escribe la carta al Senado de la Nación contando lo que pasaba en Catamarca, que produce un par de semanas después la La intervención intervención. federal de la provincia. Nace un partido político, que es justamente el doctor Emilio Molina quien lo conduce, en cierto modo, que es la Unión Provincial, acompañado, entre otros, por el doctor Correa, el doctor Ocampo, que son Claro. figuras ya importantes en los primeros Exacto. 20 años del siglo XX. Y para que la gente lo ubique temporalmente a Emilio Molina, siempre recuerdo que fue el gobernador durante los festejos por los 100 años de la Revolución Del de Mayo. centenario, O sea que en exacto. 1910 Emilio Molina era gobernador de Catamarca, que a su vez era primo hermano de Joaquín Acuña, porque la madre de Joaquín Acuña era Molina, hermana de Mardoqueo. Esto para mostrar un poco las redes familiares en Catamarca en el momento en que hemos transitado estos mausoleos. Es más, Marcelo, Joaquín Acuña le escribe en 1898 a Julio Roca y le dice: general, mi querido amigo, vuelvo a la política, como dato ilustrativo, ¿no? Y vengo con estos jóvenes, con la nueva política. El doctor Emilio Molina muere siendo senador, un hombre joven. Su carrera política obviamente se ve truncada por su muerte, su temprana muerte, ¿no? Exactamente, y en ese momento ser gobernador y luego senador era parte del cursus honorum, ¿no? El cursus honorum, exacto. Durante lo que fue la etapa del orden conservador, las familias que gobernaban hacían esa carrera. Exacto. El diputado nacional, senador nacional, gobernador, y a veces decían, volvían al Senado para descansar de los años en los cuales ellos habían sido gobernador y habían llevado la etapa esa más dura, ¿no? El Senado era como el refugio, era como el lugar en el cual ellos iban a pasar sus últimos años de tranquilidad en la vida política de esa etapa conservadora. Continuando, Marcelo, con el recorrido, hay tanto para ver. Mira, el mausoleo del coronel José Silvano Daza. El coronel Daza, uno de los personajes más importantes de la política catamarqueña del final del siglo XIX. Un político de raza, diría algún viejo historiador, ¿no? Vos sabés, Marcelo, que el coronel Daza nace en la Chacarita y es uno de los gobernadores originales para mí, porque pertenecía a una familia de baja condición económica. Eso va a determinar también su
partida pronta de Catamarca, ¿no? Exacto. El José Silvano Daza se integra en lo que nosotros consideramos como el Ejército Nacional en aquella época de la organización de nuestro país y rápidamente se convierte en un hombre de confianza del general Julio Argentino Roca, que era un hombre nacido en Tucumán, y con él va a ser que va a emprender la campaña del desierto, ¿no? Esa claro, participa. Lamentada operación que le permitió a nuestro país quitarle o tomar esos territorios que en ese momento estaban en manos de poblaciones originarias que fueron incorporadas a nuestra nación. Río Negro, toda esa zona de Chubut prácticamente, y uno de los que comanda esa columna es justamente José Silvano Daza, que una vez terminada esta campaña en 1880, cuando Julio Roca asume la presidencia, vuelve a nuestra provincia y se convierte en un hombre de consulta del general Roca. Y Roca va a trabajar para que Daza sea electo gobernador. Efectivamente, y el coronel Daza, al asumir su gobierno, es un hombre de una política dura, dicen, ¿no?, los estudiosos de la época. Y quizás por su formación militar era algo atípico para Catamarca, ¿no? Un gobernador con esa formación. Este trabajo le permitió solventar su vida en Buenos Aires. Su familia era pobre. Claro. La tenemos caracterizada así, ¿no? Habría que ver el concepto de pobreza en la época y también la reacción siempre fuerte que tenía Daza contra la oligarquía catamarqueña, como él le llamaba. El detalle, Marcelo, es que en esa época, a finales del siglo XIX, el Estado Nacional invertía mucho en becas para estudio en la Escuela Exacto. Normal de Paraná y en el Colegio Militar. Eso también le permitió a José Daza tener esa posibilidad de llegar, ¿no?, a lugares donde a veces era un poco complicado por la distancia, por los costos. Pero bueno, Daza termina su carrera en el Colegio Militar de la Nación y se incorpora a la fila de nuestro ejército para hacer la campaña al desierto, como dicen los viejos libros de historia. Y luego Roca apoya su candidatura a la gobernación de Catamarca, que sería como un premio. Es un premio, y hay que tener en cuenta que nuestra nación comienza a transitar una etapa en la cual esa organización fuerte en el marco de una corriente ideológica que llega desde Inglaterra, llega desde Francia, que es el positivismo, y el país cambia, y Catamarca no queda al margen de eso. Y esa construcción política que hace Julio Roca, que algunos han criticado tanto, bueno, yo la estoy estudiando en estos tiempos, que es la de los gobiernos oligárquicos, el coronel Daza rompe ese esquema, justamente por esto que señalás, que él no pertenece a una familia pudiente, una familia rica de Catamarca, sino que viene de un estrato más bien pobre, diríamos. Vos sabés que hay documentación que acredita el enfrentamiento entre Joaquín Acuña, los vemos aquí enfrentados, ¿no? Están enfrentados, ellos, las paradojas. Aquí en la muerte están al frente y en la vida estaban enfrentadísimos, ¿no? Daza fue durísimo con Joaquín Acuña, quien trata de retoño de un linaje oligárquico. Hay cartas y correspondencia y publicaciones donde claramente se nota el enfrentamiento. La formación, ¿no?, militar, seguramente lo duro de la vida militar, claro, lo trasladaba a la política. Pero aparte Daza le gusta ponerse en el rol de la opositor a la oligarquía, pero él se casa con una señora de apellido de la Vega y Avellaneda, prima tercera del presidente Nicolás Avellaneda. Es decir, que un matrimonio dentro del sector gobernante y dirigente de Catamarca también lo posiciona a Daza, ¿no? Seguramente claro. En su carácter, Manuel Soria dice que tenía un carácter tosco y avinagrado. Sí, los relatos que hay sobre sus adversarios políticos muestran eso, ¿no? No dudaba a la hora de dar algún golpe, algún latigazo a sus opositores políticos. Es frecuente en estos años, un hombre que fue diputado provincial, aunque no volvió al cargo de gobernador, pero sí tuvo una presencia activa hasta prácticamente la primera década del siglo XX. Claro, luego va a tener una gestión como intendente. En la capital. Vos sabés que Daza, enfrentado con Joaquín Acuña, también se enfrenta con el vicario Segura. ¿A qué detalle? Es un detalle con la iglesia, ¿no? Porque el vicario Segura era la iglesia. Era el hombre más importante de la iglesia. Tan poderoso que en el año 1886, durante la gestión ya de Daza como gobernador, Daza asume el poder siendo soltero, y durante su gestión de gobierno se va a contraer matrimonio. Y vos sabés, Marcelo, que en la partida de casamiento que hemos trabajado con colegas y amigos,
el vicario Segura, al anotar los datos de Daza, del novio, pone José Silvano Daza, y en vez de poner gobernador, que sería lo lógico, pone José Silvano Daza, negro. Es curioso el detalle, ¿no? Hemos escrito un artículo por ahí que se llama El gobernador negro que tuvo Catamarca, ¿no? Entonces, a partir de una fuente y a partir de un dato puntual, que en la segunda mitad del siglo XIX a un gobernador de Catamarca se lo inscriba así en su acta matrimonial, habla a las claras de algún tipo de conflicto que luego lo hemos podido analizar con el vicario Segura, que era quien ofició la ceremonia religiosa. Ahora bien, tiene algunas aristas llamativas la vida de don José Silvano Daza también, ¿no? Que es sí. Yo recuerdo esencialmente aquella clásica foto de él sentado en su primer auto, el primer auto de Catamarca, sentado en su auto con su señora esposa, la hija y todo el personal de servicio que él tenía en su casa. Siempre me llama la atención esa foto que muestra en cierto modo el poder que tenía él y lo llamativo de ese primer auto. Y lo que quería demostrar también, ¿no? Porque hablaste del auto y hablemos de la casa que está en Villa Parque Chacabuco. Y con el uniforme de expedicionario del desierto. Ah, mira, detalle. Sí, otro detalle interesante también de su vida. Porque la casa y la ubicación que todos conocemos, la casa que está en ese tipo de colina en Villa Parque Chacabuco, es emblemática también de una personalidad. Digamos, esquiva con respecto a los vínculos con la oligarquía, como él llamaba, pero se construyó una casa casi como un castillito. Un castillo, ¿no? Y una posición dominante también. Exactamente. ¿No? Controla los dos centros, la capital y Valle Viejo, que era el circuito de los habitantes de nuestra ciudad a comienzos del siglo XX. ¿No? Y en esa casa va a morir el coronel Daza, ¿no? Ese va a ser su último domicilio. Y aquí estamos, Marcelo, en otro sector del cementerio donde no se observan los mausoleos opulentos, ¿no? Sí, y es una zona más moderna, pero hay un detalle interesante que quiero comentarte y quiero hacerle recordar a muchos catamarqueños que no tienen idea de algunos hechos sobre los cuales Catamarca tuvo una participación activa, que es en el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires en el año 1955. Sí. O sea, Marcelo, que estamos ante dos héroes olvidados catamarqueños. Es así, estamos frente a dos héroes catamarqueños, dos jóvenes de 20 años, eran del populoso barrio de La Tablada, chicos tenían 20 años, Ramón Cárdenas y Laudino Córdoba. Ellos dos prestaban servicio militar en el regimiento Granaderos a Caballo. Y ese día, el día 16 de junio de 1955, que nosotros en la historia lo recordamos como el bombardeo a Buenos Aires, ellos fueron a la Plaza de Mayo, ¿no? Exacto, claro. A la Plaza de Mayo, que dejó, según cifras oficiales, casi 340 muertos, 2.500 personas mutiladas. Y entre ellos se cuentan nuestros dos comprovincianos. Las crónicas del regimiento Ellos mueren ese día. Y las crónicas del regimiento de Granaderos cuentan que, en el caso de Ramón Cárdenas, él conducía uno de los vehículos que trasladaba a los soldados que iban a defender la Casa de Gobierno, porque nosotros nos quedamos con el bombardeo, Marcelo, pero hubo también otras luchas, como por ejemplo la Infantería de Marina, que quiso ocupar la Casa de Gobierno. Y al intentar defenderla, los granaderos a caballo son los que mueren ahí defendiendo la Casa de Gobierno. En el caso de Ramón Cárdenas, las crónicas dicen que él era el conductor de uno de los vehículos. La Infantería de Marina dispara sobre los vehículos y lo alcanzan con un tiro en la cabeza a Ramón Cárdenas. Mira. Ellos dicen, las crónicas, que Cárdenas logra estacionar el vehículo y muere sobre el volante.
los soldados bajan del vehículo y cuando intentan entrar a casa de gobierno, los soldados de la Marina les disparan, como es el caso de Córdoba y cuatro compañeros más, son alcanzados por las ráfagas de ametralladora y mueren subiendo a la casa de gobierno. Esos hechos luctuosos han sido recordados por nuestra historia y el día 21 de junio llegaron acá a Catamarca por el tren que venía desde La Rioja. Los restos. Exacto. El velorio se efectuó acá en nuestra ciudad, en el distrito militar. Fueron trasladados a la capilla que está en calle Zurita, acá en el centro de nuestra ciudad, claro, y trasladados a este cementerio. Los granaderos sobrevivientes en el año 2008 le hicieron un homenaje en el Regimiento Granaderos a Caballo, han elaborado ahí una serie de placas, de recordatorios para la memoria de ellos. Y nosotros los catamarqueños, paradójicamente, es como que lo tenemos olvidado a ellos, ¿no? Y son dos héroes que murieron defendiendo a un gobierno constitucional. Mira qué interesante, ¿no? Sí, creo que no se conoce. Se conoce muy poco la historia de ellos porque también el bombardeo ha sido en cierto modo como tapado en nuestra historia argentina, ¿no? Quizás ahora que estamos próximos a la fecha del 24 de marzo de 1976 y este recordatorio la cuestión de la memoria, ponemos más acento en eso y no hemos olvidado que en el siglo XX también nuestro país ha tenido hechos trágicos, ¿no? Como en este caso el bombardeo, y en el cual Catamarca tuvo estas dos víctimas, podríamos decir. Y hay un tercero, ajá, Marcelo, también, que según la historia militar es uno de los pocos generales que murió ese día. Y es catamarqueño. ¿Ah, sí? El general Tomás Vergara Russo. Las crónicas del diario Clarín de la época dicen que el general estaba de licencia, pero llamó a su chofer y lo llevó hacia el Ministerio de Guerra, que está justo al frente de la Casa de Gobierno, con tanta mala suerte que uno de los aviones que pasó en la segunda oleada lanzó una bomba y estalló justo en el momento en el que él iba con su auto. Solo se encontró la gorra, dice la crónica del diario Clarín de la época. Ah, mira. Claro, hijo de Tomás Amalio Vergara, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo y de una ruso. Tomás Vergara, ruso, efectivamente. Qué bueno, Marcelo, que a través de nuestro ciclo La Historia en su Lugar hayamos podido rendir este homenaje a dos héroes olvidados de Catamarca. No, gracias a vos, porque esto es una oportunidad para recordar parte de nuestra historia de Catamarca, ¿no? Que es tan rica, que tiene tantas cosas, de modo que el agradecido soy yo. Y nuestro ciclo continúa en nuestra próxima entrega con La Historia en su Lugar.